Tres errores, apostar tu arma de fuego. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Y no olvides pasar por campodemolición.com, selecciona tres de estos pullovers y vas a pagar por dos, ¿no verdad? Ok. ¿Cómo vieron el ninja? Me duele a mí cada vez que tú dices eso, compadre. ¿Por qué? Bien, yo seleccioné de tres y pagué por seis. ¿Y los otros tres dónde están? Tú eres amigo mío. Uy. Lógico de la idea es esa, que si selecciona tres, que pagues por seis, que caray. Oye, cállate la boca, no te pongas tú ahora a quejarte de algo que hiciste, que me dijiste que era voluntario. Porque tú no eres duro, por lo menos conmigo no lo eres. Oye, ¿cómo vieron el ninja? Hizo algunos disparos. Como pretendiendo, porque incluso lo hemos hablado fuera de cámara, y son temas incluso que a veces hablamos cuando yo estaba certificando a alguien que el ninja ha estado aquí y me ha ayudado con las clases, ¿no? Y uno de esos factores es eso, el que no llevar un proyectil en la recámara. Cosa que yo respeto a aquellas personas que por temor o por falta de entrenamiento no lo hacen. No llevan proyectil en la recámara. Otros porque no tienen la funda apropiada y tienen el temor de hacerse un disparo, porque incluso hay muchos países que no tienen el acceso a llevar una funda, ¿no? Bueno, y por ley, hay lugares que no se puede tener una bala en el directo. Y efectivamente, incluso aquí en los Estados Unidos, hay lugares que tú no puedes tener un proyectil en la recámara. Entonces, son muchos los factores. Pero bueno, eso en términos generales, sería un gran error, yo lo veo así. El otro, como ustedes vieron, es no llevar un cargador extra, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Es muy típico. Yo tengo personas que, e incluso amigos míos, que, pues mira, no tengo el arma conmigo, pero esto no siempre está conmigo. Yo pensé que tú tenías ahí otro teléfono. No, es el cargador. El cargador, el arma de repuesto, como digo yo. Y lo otro, que es muy típico, especialmente entre nosotros, es el tocarse el arma. Cuando vas caminando, estás en un lugar público, e incluso se marca, se nota el arma de fuego. ¿No ves? Que se vea el arma de fuego. Es completamente ilegal, ¿no? No se debe notar el arma de fuego. Porque tú tienes una licencia de porte oculto. Quiere decir que en este país, cuando tú tienes una licencia de porte oculto, la idea es que tú lleves tu arma oculta, que no se note que estás armado. Quiere decir que si se nota, estás infringiendo la ley. Y puede alguien denunciarte, llamar a la policía, a las autoridades, y te puede ver en problemas. Y realmente es mejor para el portador, porque nadie sabe que tiene un arma. Correcto. Por tu seguridad. Por tu seguridad, ¿sabes? Por tu seguridad. Porque incluso ustedes ven cada vez más en las noticias, que era lo que estábamos viendo ahorita, personas golpeando a una muchacha, es increíble. Le dio una golpiza a una muchacha hispana. Rompió la cabeza. Le rompió la cabeza con un arma de fuego y la golpeó. Y este individuo se monta en una moto rojita, ¿no? Sí. Un scooter. Y este individuo que le ha dado por hacer eso, por golpear a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso yo sigo estando de acuerdo y una vez más yo le sugiero que saquen, se compren un arma de fuego y que saquen una licencia para portarla y que entrenen. Porque también sería otro error que las personas no entrenan cuando tienen un arma de fuego. Bueno, quiere decir que si los más comunes fueran eso, no llevar un proyectil en la recámara, el no tener un extra cargador, que el arma se note, también habrían una serie de errores que las personas cometen al portar su arma de fuego. Y una de ellas es el no portar tu arma de fuego. Eso sería para agregar a la lista, que muchas personas me dicen, no, yo voy a tal lado, voy a tal barrio, y no, allí es seguro. Sí.
Sí, no, yo lo conozco, yo conozco también. Yo tengo amistades que son así. Y oye, yo los tengo que son así. ¿Dónde está la herramienta tuya? No. Está en el carro. No, 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 está en el carro. Nah, o la dejé en la casa. Yo vine aquí nada más. Esto aquí es tranquilo aquí. Y aquí no hay lugar tranquilo. Yo los tengo así. Y hoy por hoy, porque ¿qué hace esa muchacha? ¿Qué daño le hizo a nadie esa muchacha? Iba para su trabajo a las 5 y pico de la mañana. A las 5 de la mañana iba para su trabajo y este individuo le ha dado una golpiza. Con el cabo de la pistola. Con el cabo de la pistola en la cabeza y ya varias personas él le ha hecho lo mismo. Quiere decir que es lo que repetimos en todos los videos, que la cosa está de cuidado. De cuidado está. Entonces, por gusto. Mucha violencia, muchos tiroteos, mucha irresponsabilidad incluso a la hora de portar o tener un arma de fuego. El no entrenar. Pero acuérdate también, hay una cosa muy cierta. Los juegos, como ya hablamos en otros videos, para no comparar, los videojuegos, eso afecta mucho. Yeah. Pero también yo me he dado cuenta que yo oigo mucho a la gente hablar. Sube el volumen para que la gente te oigan allá. No, pero no quiero hablar pues muy alto. Pues están lejos, no, están no, lejos. No vaya a ser que se pongan bravos también porque hablen muy alto. Tú sabes, dale, habla alto. Bueno, el asunto es que no solo los videojuegos, es también el ambiente que hay. Bueno, la situación que hay. Que si la gasolina, que si van a quitar esto, que si van a quitar. Entonces, sí, la gente está a cayendo. A lo mejor es verdad o a lo mejor es mentira. Uh-huh. Mira, ¿tú quieres que te diga lo que yo pienso? Uh-huh. Si es verdad o es mentira, me da igual. Ya. Yeah. Sí, pero hay eso, las personas están cayendo en pánico. Se sugestionan, exacto. Ya, están cayendo en pánico. Eso pasó hace 2 años atrás, cuando empezó esto de la pandemia. Pero bueno, ahora... ¿Plandemia? Bueno, no, cuando la pandemia. Ahora lo que estamos viviendo es una plandemia. Okay. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora es una plandemia. No están diciendo que ese dinero se va a acabar, que la gente saque el dinero, porque se va... ¿Qué cosa es eso? Entonces... Hay un estado... ¿Tú te acuerdas del cambio del 99 para el 2000? ¿Lo que pasó? Ni hable de eso. Que decía que las computadoras se trababan y la gente sacando dinero de los bancos. No, vaya, eso fue horrible. Quiere decir que hay personas muy bien intencionadas que son las que crean esta situación. De pánico. De pánico. ¿Y por qué? Porque hay algún objetivo detrás de todo eso. Con respecto y retomando, porque ahora me vino a la mente... otro error también muy común, incluso que puede traer por consecuencia el no portar un cargador extra, es que estés en un forcejeo y te puedan quitar tu cargador, tu pistola. Que el cargador tenga un mal funcionamiento, que el muelle se trabe adentro, algo de eso, y tengas un mal funcionamiento con tu herramienta, y si no llevas un cargador extra, es bota y pon el otro, ¿no? Quiere decir que incluso me gustaría que en su comentario, para que otras personas lo vean, hagan sus comentarios y sus sugerencias de cuáles, a su juicio, sería otro error muy común en los portadores de armas de fuego. Porque son innumerables, ¿no era? Sí, eso es mucho, es mucho, es mucho. Y ya yo veo que al ninja se le están acabando las pilitas. No. Porque el sol. No, ya el sol se fue. Lo que estoy esperando, esta gente me acaban de venir. Chico. Ya, no, yo no. Sé. Después nos ponemos los aparatos para comunicarnos. Y el otro que llega y te dice, mira lo que me compré. Con el dedo en el gatillo, sí. En el momento. Sí. Poner el dedo en el gatillo es otro error, aportar un arma de fuego, el civil el arma de fuego, apuntar en una dirección no segura. Quiere decir que son innumerables. No, porque ellos se creen que es como comprarse un espejuelo, un celular. No, yo sé, hay quien no le ve la responsabilidad, porque incluso yo los he tenido que han traído un arma y dicen, no, está descargado. Pero viene con el cargador puesto. El cargador tiene las balas puestas. Entonces lo que me dicen es que no está cargada. En otras palabras, que no tienen proyectil en la recámara. Si tú vienes a un lugar como un range, como le he explicado, un campo de tiro, incluso vienes para que yo te certifique, debes portar, ya incluso hicimos un video hablando de eso, debes llevar tu arma completamente descargada, de una forma segura. En otras palabras, para el porte de un arma de fuego tienes que ser seguro 24/7.
Definitivamente. Mira, en un ranch hay un señor que yo veo que le está tirando y no. Me doy cuenta que desde que yo veo una persona en un campo de tiro, que empieza el otro a tirar videos y eso, para ellos eso es un evento, ¿me entiendes? No es una práctica ni nada. Para ellos es como ir a la playa, a hacer un papel. Y sacar video, un teléfono. Sacar video. Entonces, hay uno en las redes sociales, el individuo le apunta a otro, le pone la pistola no, en la cabeza. Esto me pasó a mí, esto es personal, esto me pasó a mí, no es en redes sociales. El señor está tirando, no sé qué le pasó con la pistola. No sabía en ese momento. Y yo veo, yo estoy en aquella línea y él viene. Échate para acá porque te fuiste fuera de la cámara. Él viene con la pistola. Te fuiste fuera de la cámara. Aquí, él viene con la pistola, con el dedito aquí. Y me va para arriba caminando. Señor, ¿usted me puede ayudar? Dígale, no, yo lo puedo ayudar, pero mire, ponga la pistola ahí en el counter, apuntando para allá. No, está vacía. Mira, no tiene cargador. Ay, Dios mío, tenía una bala. Cuando le hago así, dígale. Pero usted dice que no tenía nada. Nada, lo que tenía comúnmente es que se le traba lo que te pasó a ti una vez y me le pasó a otra gente. Ahí me doy un destornillador y alarlo para atrás. Correcto. Pero imagínate. Él asumió que estaba descargado. Y tenía una bala en el tiro. Y tenía una bala en la recámara. Y salió de la línea con el dedo en el tiro. Y salió con el dedo. Quiere decir que son infinidades de errores, pero me gustaría que en sus comentarios nos dejaran saber, porque tal vez eso pudiera originar y pudiéramos hacer otros videos educativos para informar a aquellos que se están uniendo a esta gran familia, que son las personas que optan. Muy buena decisión. ¿No se puede hablar alto? ¿Yo puedo empezar a hablar alto ya? ¿O? No, porque ya tenemos que cortar el video. Eso te lo dejo para otro. Entonces, sería otra, en sus comentarios, que nos dejaran saber cualquier sugerencia para podérsela llevar a ustedes de una forma educativa. Así que gracias una vez más. Gracias, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. Dedito para arriba. Y este fue el gatillo.